¡Qué guapo! La de la nariz me encanta. Ay, trae. Ay, qué mira. Qué mono Stitch, qué guapo. Perfecto, gracias. Bien, gracias. Oh. I love you. Y ya tenemos por aquí el Super Magichu, como veis, de Bayana Maui. Mirad qué cosa tan mona. Y además es un vídeo, así que ahora estamos aquí esperando para hacérnoslo. ¡Qué mono! Y además justo al lado de la atracción de Indiana Jones. I love you siempre. Ay, qué guapo. Ay.
encanta. Me encanta. Como Santa. Los regalitos. Los regalitos de Santas. Él quiere más fotos. Él quiere más fotos con nosotras, quiere muchas. ¡Ay, me encanta! Ok, perfecto. Mira aquí todos. Muy bien. Perfecto, chicas. Muy bien. Y aquí estamos en Videópolis. Maravilloso. Vamos a probar el menú navideño. ¡Qué rico! Hola, chicas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos aquí en Videópolis. Sí. Que nos hemos venido a probar el nuevo menú de Navidad. Sí, ver, estábamos deseando, ¿eh? Sí. Además, durante la temporada de Navidad es maravilloso porque mientras que estamos comiendo tranquilamente, podemos ver el show que va a haber dentro de unos instantes de MJ. La verdad que lo hemos hecho queriendo. La verdad, como es. Aparte de que el estómago está situado ya a horas tempranas. Sí. La verdad que es a las 12 menos 20 el espectáculo, el primero. Y hoy hemos dicho, hoy lo vamos a ver calentita, que hace muchísimo frío, ¿eh? Muchísimo. Hoy se nota otra vez muchísimo que han bajado las temperaturas. Y hemos dicho, pues nada, nos venimos aquí a almorzar y de camino vemos el espectáculo, que es maravilloso. Sí. Y bueno, os vamos a contar un poco nuestra opinión de qué nos ha parecido el menú. Sí. A mí me parece fantástico, yo le veo unos colores, bueno, todo muy rico, huele estupendamente. Además, fíjate, Mejota, tiene hasta cebollita confitada y todo. Qué buena. Y huele súper, súper bien, la verdad. La verdad es que sí, viene todo muy calentito, recién hecho. Las patatas fritas también. Y hemos pedido uno con queso, sin quesito también, por aquí. Uy, qué buena y pinta. Por supuesto, nuggets, que nuggets. MJ es súper fan de los nuggets. Yo quería nuggets. Yo digo, mira, yo de hamburguesa me como un trocito, pero yo quería nuggets. La verdad que sí. Y por supuesto. Sí, y por supuesto, vamos a ver si también la verdad siempre, ¿eh? Siempre. Lola. ¡Qué maravilla! Sí, íbamos a venir solo para probar los quesitos. ¡Mentira! Una cosa ha ido a la otra. Una cosa te llevaba a la otra, sí, te llevaba el postre. El árbol es monísimo. Sí, el árbol es monísimo, ahora lo probaremos. Tiene muy buena pinta. Sí. Además, mira cómo viene, como si estuviera así los polvitos. Nevadito. Todo nevado, como hemos estado hasta hace unos días, todo nevado. Así que nada, nuestro refresquito, nuestra Coca-Cola cero, claro. ¡Qué rico! Y nada, ya va empezando a sonar la música. Sí, ya maravilloso, para que veamos el espectáculo. Y vamos a almorzar. Muy rico, muy rico, muy rico. Bueno, Carmen, a ver, tú qué te has pedido y eso es, y danos la opinión de qué te parece. Porque lleva salsa de queso. Anda. Más queso. Queso, mucho queso, mi alma. Oh, qué rica. Mira, te la voy a abrir. A ver. Para todos los amantes del queso, sí. Mira, esta es la salsita, ¿vale? Sí. Aquí tiene la carnecita. ¡Wow! Mira el queso, la cebollita. Mira eso qué es pinta. Queso brie, ¿no, Carmen? Oh, sí, MJ. Mi alma. Venga, cuéntame. Huele estupendamente, ¿eh? Cuéntanos, a ver qué tal. ¿Qué te parece la hamburguesa? Hombre, con lo que a vosotros os gusta el queso, me parece. ¿Qué será? Espérate, me acerco ahí bien para que se vea. ¡Qué maravilla, eh! ¿Te gusta, Carmen? De verdad, súper aconsejable, qué rico. Sí, y qué buena idea venirse aquí, ¿verdad? Comer calentita, que apetece, y probar estas cosas, estas delicias tan buenas. Súper, súper, súper buenísimas, de verdad que sí, ¿eh? Maravilloso. Patatitas. Eso que nos falten. ¿Y un poquito de ketchup mayonesa? Sí. Te haces ahí una poquita como de salsita rosita, me encanta. Rico. ¡Qué buena! ¡Bon appétit, Carmen! Bon appétit. Antes que nada, un chinchín. Chinchín, MJ. No he podido resistir, MJ. La he probado y está
Me parece estupendo. ¿Eh? Es grande, ¿eh? Además, el pan rojito en el Jota. Es grande. Yo voy a comerme un poquito, pero listo, porque yo quería hoy nugget y patatas fritas. A ver. A ver qué tal. A mí me ha encantado también, la verdad. La mezcla, ¿verdad? Maravillosa. Delicioso, MJ. Bueno, MJ, llegó el momento más esperado por todos. Sí. Momento postre, por favor. Sí, el momento del postre. A ver qué tal, ¿eh? A ver, seguro que está bueno. Ay, da pena romperlo, ay, ¿verdad? Pena. Sí, el pues arbolito. Pues sí. Espera, voy a abrir así aquí un poquito. Oh, qué pinta, mira, por favor. Como a mí me gusta, ¿eh? Mira. Mira, qué cosa más rica, Carmen. Qué rico, el chocolate de dentro, ¿verdad? Qué bueno. A ver, MJ, pruébalo. Venga, lo voy a probar, cariño. A ver qué tal. Me voy a comer esta esquinita. Tiene pintaza, ¿eh? ¿A qué sabe, MJ? Me sabe... ¿A qué? A turrón de Suchá. ¿Sí, de verdad? Maravilloso, ¿el Carmen. Chocolate dentro, turrón, sí, de Suchá? La parte de aquí abajo, sí, es turrón de Suchá. Tiene, bueno, pintaza, ya, ¿eh? Sabéis, más o menos. ¡Qué así rico! Así como crujiente, qué cosa más rica, mi alma. Qué ¡ay, bueno, qué bueno, MJ! Me voy a comer este poquito también. ¡Sí! ¡Maravillosa! ¡Maravilloso! Bueno, Lola, a ver qué tal el postre, ¿no? ¡Qué rico! Está delicioso. Buenísimo, ¿eh? A mí me sabe por la parte de abajo como Suchar. Vas a ver, qué bueno. Oye, me encanta. Mira qué cosa más rica, Lola. Oye, fijaros cómo es por dentro. Maravilloso. Sabe que sí. Tiene un punto avellana, me encanta. Avellana, sí. Está muy rico, muy rico. Uy, está delicioso, ¿eh? ¿A que sí? Delicioso de no parar, ¿no? Venga, Carmen, ahora te toca a ti. ¡Corre, corre! Sí, a ver. A ver, como ¿qué dice tal? Dice MJ, el crujientito está debajo. ¿A que sí? ¿A que te sabe por abajo como si fuera...? Avellana total. Qué rico, porque la parte así como del arbolito y todo lo nevado es así como una cremita. Más cremoso, sí. De vainilla, sí. Pero qué rico el chocolate y el crujiente. ¡Oh, qué maravilla! Yo creo que a mí me sabe Suchá, sobre todo por las ganas que tengo de comerme un cachito de Suchá, mi alma. ¡Qué bueno! ¡Qué rico, por favor! Mira qué pinta. Buenísimo. Bueno, chicas. Hola. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues mira, ahora lo que vamos a hacer... hay unas criaturitas que han venido aquí al parque, que son de Londres, que desde aquí, sí, le mandamos un beso muy grande, con muchísimo cariño, ya lo sabéis que sí, que lo tenemos. Han venido, como decía, de Londres y se han acordado de nosotras tres, de mi niña y de mí, y nos han traído varios detalles, sí, porque no puedo decir que es uno, sino han sido muchos. Nos han traído unas galletas de jengibre de Oreo, maravillosa. Qué cosa más rica, yo no la había probado en mi vida, buenísima. Viva Londres, tiene de todo. Maravilloso, muchas cositas de chocolate, de maltese, muchas cosas muy ricas. Pero mira, también nos han traído esto. Por lo visto, es novedad allí en Londres, me ha parecido una idea fantástica probarlo. Son naranjas bañadas en chocolate, sí, y cada una, por ejemplo, la que yo tengo ahora mismo para abrir, está también sabe a menta. Esta, sí, de naranja. Y esta de chocolate con leche. Fantástico. Sí. Así que nada, que por cierto, os iba a decir también, resulta que la tienda normal, que está aquí en Valdeuró, en el centro comercial, sí, el otro día pasando, que íbamos a hacer unas compras, vimos que también las hay. Os lo digo, porque si queréis probarla, que sepáis, sí, que ya han llegado también aquí como novedad a Valdeuró, sí, a la tienda de normal. Ya las tenéis disponibles por si alguna vez queréis daros un antojo. Sí. Pues sí, además es que tienen una pinta deliciosa. Sí, y otra cosa maravillosa que nos contaban ellos es cómo hay que abrirlo, porque, sí, esto, sí, tiene un paso importante el que hay que, sí, seguir. Así que, como se lo explicaron a las niñas, Carmen nos va a enseñar cómo se abre y, por supuesto, vamos a probar un cachito de cada una. Espero haber cogido las ideas, sí, más o menos. Yo creo que sí, Carmen, seguro que sí.
Bueno, chicas, a ver, ¿cuál es el primer paso? Venga, Carmen. El primer paso, abrirlo. Esto como si fuera un Sony Engine. Venga, ¿lo vemos? Venga. Vamos a abrir. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Mira, ¡ay! ¡Qué bonita! La naranja. A ver, Carmen, no corra, Carmen. La naranja, el chocolate. ¡Ay, qué cosa tan mona! ¡Wow! Me encanta. Oye, qué pesan, ¿eh? No, huele súper bien. Es que entre lo que pese la naranja y también el chocolate, pero sí, esto pesa bastante, ¿eh? Vale, supuestamente, porque sí, como puedes tocar MJ... ¿Muy duro? Sí, la naranja está bien contundente. ¡Oh! Pero bien, ¿eh? Supuestamente hay que darle un golpecito aquí, aquí, en una esquina o algo que sea súper duro para, vale, que se abran los gajos de la naranja. Bueno, yo espero no romper nada, si no me voy al hierro de enfrente. A ver, chicas, yo creo que lo podemos intentar con el muñequito de aquí, ¿no? No, pobre, pobre... pobre muñequito. Pobre muñequito, que mira ya cómo lo estamos teniendo, de los golpes que le damos. No, no, pues, a ver, no, no, ahí, yo ahí, mira la bolita de allí. Ah, pues mira, no está nada mal. También. A ver, vamos a intentarlo aquí. A ver, a qué ver, tal. A ver. Una, dos, tres. No, no se ha roto nada, ¿no? No. Pero que tú le das el golpe y se abre. Claro, MJ. Venga, venga, Carmen, dale con el canto. Ay, ya. ¿Sí? A ver, Carmen, ábrelo, ábrelo. Mira, mira. ¿Ya mira, crees mira, que ya se han dividido? Sí. Mira, wow, qué maravilla. ¡Ay! Mira, qué maravilla. Wow, wow, ¡ay, qué guay! ¡Ay, cómo huele a naranja! ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay, por favor! ¡Ay, esto tiene que estar delicioso! Bueno. ¡Ay, mira! Mira, mira los gajos, mira, mira, oh, mira. ¡Ay, los rica, gajos! ¡Ay, pero fijaros! Oh, ¡qué fíjate, bueno, eh! A ver cómo es por dentro. Que darle el golpe, ¿eh? A ver, chicas. Con carne, mija. La naranja. Oh, qué cosa más rica. Qué rico. Como sabe naranja. Ahí está, sabe delicioso, ¿eh? Claro. Yo me pensaba que era un gajo de naranja. Y es imitando un gajo de naranja. Mira, se me hace la boca agua. Con sabor a naranja más pronunciado todavía. Oye, pero está buenísimo, ¿eh? Fantástico. Muchísimas gracias. Qué buena idea habéis tenido traerme esto, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Ahora vamos a probar de menta, Carmen. Venga, venga, venga. Ahora vamos a probar no de pasa menta. Nada porque ahora los envolvemos, los vamos guardando. Oye, qué buena idea, ¿eh? Hacerlo tan bonito y tan mono. Venga, Carmen, llegó el momento del de menta. Sí, preparados, sí. Preparados. Qué rico. A mí el chocolate con menta me gusta mucho, ¿eh? Carmen, tú nada más que le das un golpe y ya está, ¿eh? Mucha fuerza. ¿Tú crees que ya está? Veo, cariño. Sí. Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guay, eh! A ver, un cachetito, un cachetito. ¡Oh, cómo huele! Sí, a ver. ¡A chicle de menta! Wow. ¡Oh! Es que huele a la chocolatina esta. A ver, ey, a ver, MJ, un la cachito. La de toda la vida esta que huele, que sabe a menta. Bueno, bueno, mi arma. Desde luego, qué bueno. Oye, estas idea, naranjas me encantan, ¿eh? Aunque sí. Qué bueno. Más que las reales, ¿no? Total. Lola, que no por probar, te va a pensar tú que tú no. Venga, tú le vas a dar golpe al siguiente y venga, lo abre, sí. Ay, ay, estoy Lola, deseando. Te toca, te toca. Venga, te toca, cariño. Venga, una, dos y tres. Ahora sí, ahora sí. Yo por si acaso la doy varias veces. Ahora sí. Creo, a ver, ¿no? A ver. Sí. Ay, sí, sí. Oh, qué mono. Ay, mira, Lola, chicas. Pero me encanta cómo queda la forma de la naranja. ¿A que cada sí? Gajito, cómo queda. Maravilloso. Qué rico, por favor. A ver, a ver. Este era con leche, ¿no? Mm. ¿Qué tal, Lola? Yo creo que este es ideal para los más pequeños. Mm. Por si no les usa la menta o la naranja. Qué rico. Está también buenísimo, ¿eh? Para mi gusto, el de la naranja. Y también el de menta, me ha gustado muchísimo, me ha encantado, pero sobre todo el de naranja, el de menta muy rico. Por eso, porque hay chocolatinas que son con relleno así, saborcito a menta, eso depende de vuestro gusto, pero desde luego ricos están los tres. ¡Qué rico! ¡Mirad cómo ya está todo derribado! ¡Increíble! ¡No hay nada! ¡Qué fuerte! MJ, ya está decorado el Hotel New York. Maravilloso, por eso hemos venido. Hemos venido a hacernos la típica foto de Navidad. La verdad que este año, como me la han puesto antes en el Hotel Disneyland, pues me he hecho la foto allí. Pero esta es nuestra foto, la foto más navideña de nosotras, de mis niñas y mías. Así que nada, espero que os guste, ¿eh? Porque la verdad que el sitio, el color, hemos esperado incluso a que empieza a caer un poco la tarde para que todavía se noten más las luces y quede hasta más bonita.